Soy el capitán Merenciano, oficial al mando del personal de la Brigada Aragón 1, destacado en apoyo a la emergencia por la Dana en Valencia. Nos encontramos en el sector de Torrent, en la localidad de Picaña. Los zapadores de la brigada han desplegado sus trenes de máquinas y trabajan sin descanso en apoyo a la limpieza de viales al servicio del pueblo español. Teniente Iván Barrante Simón, destinado al regimiento de transmisiones número 21, Marines, y encuadrado en la 23 compañía del segundo batallón. Estoy encuadrado en la cuarta sección de mantenimiento y apoyo al personal embarcado en la Dana, y actualmente estamos en Massanassa, en la avenida Usas March, y nuestras labores son principalmente el facilitar el acceso principal a las viviendas para que la gente pueda acceder fácilmente, así como facilitar el acceso de la propia avenida para posteriormente traer camiones y poder entregar material de mobiliario. Soy la teniente María del Carmen García Cuadrado del Regimiento de Especialidades número 11 en Salamanca. Ayer por la noche llegamos a Valencia y desde hoy a primera hora hemos estado trabajando en uno de los pueblos más afectados del sur de Valencia, en Algemesi. Nuestra labor principalmente se está centrando en facilitar el acceso a las rutas principales del pueblo y en retirar todos los enseres y todos los escombros del personal civil de sus casas. El ejército ha desplegado y desplegará todos los medios que sean necesarios y el tiempo que sea necesario para que Valencia recupere la normalidad lo antes posible. Buenos días, me presento, soy el teniente Semen Domínguez, del Regimiento de Ingenieros número 1, con sede en la base militar del Campeador, de Castillo de Bar, Burgos. Actualmente me encuentro al mando de una sección de zapadores compuesta por un pelotón de máquinas del regimiento al que pertenezco y un pelotón de máquinas del Regimiento Especial de Ingenieros número 11, con sede en Salamanca. Actualmente estamos trabajando en la población de Chiva, en apoyo a la UME, con la limpieza de viales y de suelos. Destacar el importante e inmenso apoyo logístico que hemos recibido, así como el apoyo de la población civil